realizarán el corte de listón inaugural de la Compañía de Guardia Nacional de Culiacán, Sinaloa. Estamos muy contentos, presidente, por su visita nuevamente aquí a su estado. Realmente, pues siempre muy motivante, nos sentimos a todo dar, contentos, entusiasmados, motivados, porque tenemos un gran aliado que es el presidente. Hemos trabajado siempre en equipo, coordinados, porque esa es la mejor fórmula para que un estado avance. Esto, el estar aquí, pues da mucho gusto además, porque pues qué bueno, esto hacía mucha falta que se instalara, que se abriera de manera tan rápida, además, esta nueva base de la Guardia Nacional, la primera aquí en el estado de 7 que serán y que están siendo ya construidas. Y realmente, pues va a venir a qué? Pues a fortalecer muchísimo la seguridad. Sinaloa tenía el estigma de ser un estado muy inseguro y hoy, fíjese, gracias a las mesas de coordinación, ha sido el mejor espacio que hemos tenido para poder intercambiar, ver, conocer los diferentes puntos de vista, los sucesos que pasan un día anterior o en días anteriores, y se toman ahí muchas acciones a seguir, pues, para seguir fortaleciendo los índices de seguridad. Hoy estamos en el lugar 26, han bajado mucho todos los indicadores, y bueno, presidente, pues contento realmente, y creo que ese es el camino a seguir, seguir chambeando duro, de la mano, siempre, y pues aquí siempre tendrá a sus amigos y a sus aliados. Enhorabuena y puro Sinaloa. Esta realidad avanza día a día y con cada instalación que se construye, poco a poco, va contando con una infraestructura que, aunada al equipamiento e incremento de efectivos, en un futuro no muy lejano se consolidará totalmente y contará con un despliegue y cobertura territorial similar a la del Ejército, a la Fuerza Aérea o la Armada. Nuestros ingenieros militares concluyeron uno más en Navolato y se encuentran en proceso de construcción otros 5 en Salvador Alvarado, El Fuerte, Choix, Escuinapa y Elota. Y a estos 7, se les sumará uno más que próximamente empezará su edificación en Guasave y que precisamente en esta semana ya se pudo contar con el terreno por las instancias y los buenos oficios del gobierno del estado, y ya empezaremos en próximos días la construcción de este octavo cuartel aquí en el estado. Les damos las gracias por su confianza. Enhorabuena a la Guardia Nacional y a los sinaloenses por este nuevo cuartel que a partir de hoy inicia sus actividades y que beneficiará a la ciudadanía aquí en el estado de Sinaloa. Muchas gracias. Estamos ahora inaugurando este cuartel de la Guardia Nacional, que como se ha dicho es algo muy importante para garantizar la seguridad pública. Yo mucho gusto estar aquí en la inauguración de estas instalaciones de la Guardia Nacional. Como el general Sandoval lo ha expresado, se tienen proyectadas 8 instalaciones, 8 cuarteles en Sinaloa, como este, en distintos municipios. Y esto significa también un número considerable de elementos, de mujeres, de hombres de la Guardia Nacional, a los que me dirijo con respeto y agradecimiento por lo que hacen en favor de la seguridad de los ciudadanos, en favor de la seguridad del pueblo.
Estos cuarteles, pues ya son instalaciones adecuadas, muy dignas, como lo mencionó el general Sandoval, austeras, pero con lo necesario. En el tiempo que estuvo la Policía Federal, nunca se construyeron cuarteles. Nosotros ya llevamos a la fecha alrededor de 140 cuarteles como este, construidos en el país, y van a ser cerca de 260 cuarteles a finales de este año para el alojamiento de los elementos de la Guardia Nacional. Podemos hacer estos cuarteles porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares. Los podemos hacer, además, con costos bajos, porque no hay corrupción. Un cuartel de esto significa una inversión de, cuando mucho, 30 millones de pesos. De 25 a 30 millones de pesos. Imagínense si un cuartel de estos lo licitáramos o se le adjudicara a una empresa contratista, ¿cuánto cobrarían? Además, el tiempo. No terminarían nunca. Un cuartel de esto lo hacen, lo construyen los ingenieros militares, cuando mucho en 6 meses. Entonces, tenemos el gran apoyo, el gran respaldo de las Fuerzas Armadas, que son las que vienen guiando, apoyando, respaldando, cuidando el nacimiento y la consolidación de la Guardia Nacional. Nos apoya mucho la Secretaría de Marina y me da muchísimo gusto que esté aquí el almirante Eduardo Redondo Aramburu, que es originario de Sinaloa, que está aquí con nosotros, el almirante, representando al almirante Ojeda, secretario de Marina, que ya está en recuperación, ya está saliendo de su enfermedad de COVID. Ya está recuperándose y nos da también mucho gusto que él se está recuperando, y el anterior jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, que también fue afectado, contagiado de COVID. Y celebramos de que esté aquí con nosotros ya, de nuevo, al 100, el general Luis Crescencio Sandoval González, que también ya está recuperado, y vamos hacia adelante a seguir transformando a nuestro país. Muchas gracias y buenas noches.